Hay que dejar atrás todo esto, construir acuerdos, que los acuerdos representen lo que la gente quiere. Y esa es la manera de elegir el candidato. Nosotros estamos todos dispuestos, por lo menos en esta reunión lo hemos dicho, de poner nuestras cuestiones personales. Acá se trata de construir un frente electoral para que la gente exprese su intención de cambio y poner en ese frente el mejor candidato. Pero en esta reunión faltó alguien, que es Mestre. ¿Usted cree que esto se puede decir sin Mestre? ¿A futuro es muy apresurado pensar en eso? Pero no, Mestre, ¿cómo vamos a decir sin Mestre? Vamos, todos juntos tenemos que decirlo. Mestre nos acaban de informar que por un problema de agenda no pudo venir, pero estaba previsto que viniera. Además, él va a viajar esta tarde con Macri a Buenos Aires y seguramente hablarán de estos temas. Ahora, ¿los tiempos no se acortan demasiado? Absolutamente. Yo en eso coincido. No fijar el cronograma de tener un candidato en la calle lo antes posible es casi funcionar el oficialismo. No nos podemos ir a fines de mayo con la elección del candidato. Una interna requiere esos tiempos. Yo creo que tenemos que tomar otra decisión. ¿Para usted no es interna la solución entonces? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero de todas maneras, busquemos el consenso. Si el consenso es hacer una interna, mi opinión personal es que no hay que hacerla y hay que buscar otros mecanismos. Nosotros después de Pascua, en 15 días a más tardar, tenemos que tener el candidato en la calle. El radicalismo tiene varios candidatos. ¿Cómo dirimir eso primero, digamos, dentro del radicalismo para después abrir al frente? A ver, si los radicales tienen la cabeza abierta, ya basta de internismo. Resolvamos qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la sociedad de Córdoba. Busquemos el candidato que puede llevar adelante la idea de cambio. Necesitamos gobernar la provincia y gobernar la ciudad de Córdoba también.